dawn of time. You are a legendary warrior. Unleash your power. Fight. Capture creatures. Conquer the world. You are the Lord of the Creatures. Hola gente, hoy voy a contaros una historia peculiar. Voy a contaros el que, a día de hoy, sigue siendo uno de los mayores fracasos, o por qué no decirlo, el mayor fracaso de la historia de los videojuegos en España. Y no es otro que el fallido, The Lord of the Creatures de Arvirago Entertainment. A la mayoría obviamente estos nombres no les sonarán de nada. Han pasado ya 20 años y el tiempo hace que se olviden muchos momentos de la historia. Y sobre todo hoy en día con tanta vorágine de acontecimientos en los medios y redes sociales. Situémonos a finales de los años 90, comienzos del 2000. Aunque parezca mentira, hay un juego español petándolo a nivel mundial, y no es otro que Commandos, Behind the Enemy Lines, de Pyro Studios, que llega a estar en el top 3 de ventas en 1998, y cuya saga llega a vender más de 2 millones de copias en todo el mundo, cifras nada despreciables para la época, teniendo en cuenta que hasta su portabilidad a PlayStation 2 y Xbox era un juego exclusivamente para PC. Tras el éxito de la saga Commandos, uno de sus principales artífices, el diseñador y director Gonzo Suárez, decide abandonar Pyro Studios junto con una buena parte del equipo desarrollador de Commandos. Es así como a finales de 2002 surge Arvirago Entertainment. Desde la aparición de la saga Pokémon, unos años antes, parece que una idea ronda por la cabeza de Gonzo Suárez. Hacer un juego de ese estilo pero algo más serio, un Magic the Gathering mejorado con una serie de personajes principales y decenas de monstruos y criaturas que manejar. Una idea que en principio parecía interesante, la verdad. De forma muy precaria y con escasa financiación, el equipo empieza a trabajar en el desarrollo del videojuego. Con los documentos de diseño y con algunos vídeos bastante chulos para la época, tanto en ferias como en sus oficinas centrales, se empieza a visitar a todos y cada uno de los grandes publishers del mundo de los videojuegos. El aspecto visual era bastante atractivo y generaba bastante interés entre las grandes compañías. Y también generaba bastante interés el motor gráfico, comparado con las primeras versiones del mismísimo Unreal Engine o el Source utilizado por Valve en Half-Life. Todo parece ir por buen camino. Se consigue financiación externa y se aceleran las contrataciones. Se forma un equipo humano potente y de primer nivel. Diseñadores, programadores, artistas, modeladores, animadores, música y sonido. Se mejora el motor y la jugabilidad. Los años van pasando pero el juego no sale. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Las dudas empiezan a surgir dentro del equipo. Es buen juego pero parece que nos estamos empezando a quedar obsoletos. Incluso se rumorea que Arvirago recibe una propuesta para adaptar su motor de juego a una versión del Señor de los Anillos, pero parece que a alguien en Arvirago no le convence la idea. Poco a poco, gota a gota, muchos componentes del equipo deciden buscar otras empresas en las que desarrollar su talento. Y cuando ya parece que no hay futuro, tras casi 6 años de desarrollo y cientos de miles de euros gastados en nóminas y equipos, a finales de 2007 y comienzo de 2008 se consigue un principio de acuerdo con la mítica Atari. Un contrato de casi 5 millones de euros de la época. Ni mucho ni poco, pero suficiente para sacar el proyecto y la empresa a flote. Parece que ya está todo listo, pero no, de nuevo alguien en Arvirago decide no firmar con Atari. O tal vez fue Atari quien se cansó de las pretensiones de Arvirago. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. El hecho es que a finales de 2008 se despide a la práctica totalidad de la plantilla, consumándose así, el mayor fracaso de la historia de los videojuegos de este país. Pero, ¿qué pudo salir mal?
Esto no es un vídeo de psicología o de comportamiento humano, pero como suele pasar en muchos casos, el fracaso llega por el ego excesivo y los aires de grandeza de las personas que dirigen los proyectos, su falta de conexión con la realidad y de no tener los pies en el suelo, para los que nada es suficiente y quieren abarcar más de lo que se puede. En el caso de Arvirago y su Lord of the Creatures, fue la persona que dirigía el proyecto la que empezó a dar palos de ciego. Con un rechazo frontal a realizar proyectos de encargo porque su ego se lo impedía, pese a que estos podrían ir salvando a su empresa. Solo le valía crear su propia IP, una marca propia que sirviera para seguir alimentando su ego. Nunca abandonó su idea de crear el nuevo Pokémon o su nuevo Magic. Desde injerencias e improvisaciones en el diseño del juego, que cambiaban de un día para otro, hasta lograr generar un mal ambiente de trabajo con compañeros y compañeras por su comportamiento dictatorial y desafiante, para terminar con su estrepitoso fracaso en las negociaciones con Atari. Estas, y muchas otras cosas que nos dejamos en el tintero, son las que llevaron a esta empresa, y en concreto, al Lord of the Creatures al pozo del olvido. Un hecho bastante desconocido para casi todos, pero sin duda alguna, el mayor fracaso de la historia de los videojuegos en España.